engañado por nadie. Por eso el diablo hace y deshace con la gente inmadura de la iglesia. Hace y deshace, oh, hace y deshace. Viene a creer gente usada por el diablo y convence a la gente y forma una rebelión y divide y hace y deshace porque la gente es inmadura. Por ejemplo, para que usted entienda, usted daría la llave de tu carro a tu niño de 10 años de edad para dar la vuelta alrededor de la manzana, lo haría. Si él no alcanza ni en los pedales, si le agarra el policía, quien te va a meter preso eres tú, no tu hijo. Por ejemplo, usted daría $100 y le pondría en la mano de tu niño o tu niña en Walmart y le dijera, ve a comprar lo que tú quieras. Vendría tu niño y tu niña así con la barriguita, mira, llena de dulces. ¿Por qué no tiene madurez para tener $100 en la mano? El diablo sabe tu nivel espiritual. El diablo conoce hasta dónde usted puede llegar, tanto Dios y como el diablo. Y cuando el diablo sabe que hay un área de fallo, un área en tu vida que no es madura, porque el diablo nunca te va a atacar en una área fuerte, te va a atacar en una área débil. Y cuando él conoce un área de debilidad tuya, en que tú no lo has llenado con la palabra, tú no lo has llenado con la oración y con el ayuno, es cuestión de tiempo. Él va a trabajar y va a trabajar y va a dar y va a dar y va a dar y va a dar y va a dar, hasta que va a llegar una oportunidad, cuando él tendrá una oportunidad de oro de derrumbarte. Porque la Biblia dice bien claro que después del ayuno de Jesús de 40 días, 40 noches, y el diablo lo dejó hasta para una otra oportunidad. El diablo te observa. El diablo te observa. La razón que tenemos un caos hoy en día es que la gente no lee, la gente no estudia. Una vez un jovencito estaba predicando, empezaba a predicar y decía, y David oraba 3 veces al día. Y el pastor que estaba atrás de él dijo, no era David hijo, era Daniel. ¿Cómo está cerca David y Daniel? Se equivocó, ¿ve? David y Daniel. Y la gente, gloria a Dios, aleluya, porque la gente da gloria a Dios, aleluya, para todos. No está oyendo lo que el predicador está diciendo. Y David oraba 3 veces al día. Y la gente, gloria a Dios, gloria a Dios. Y el pastor aumentó la voz y dijo, era Daniel, hermano. Y David oraba 3 veces al día. El pastor aumentó la voz, es Daniel. Y cuando se dio el muchachito cuenta que era Daniel y no David, paró el sermón y quiso arreglar. Porque está bien, qué bien dijo Daniel. Entonces paró el sermón. Y al momento que había dicho, entonces tomaron a David, esos hombres envidiosos, celosos, y lo echaron a David en el foso de los leones. Pero como quiso arreglar, pero ya era tarde, ya había echado el pobre David en el foso de los leones, paró el sermón y dijo, David, hombre, salte de ahí, ahí es el lugar de Daniel, los leones te van a comer, salte de ahí, hombre. Déjame ponerte esa palabra en tu corazón. Déjame ponerte esa palabra en tu corazón, aunque eso es un joke, un chiste, deja ponerte esa palabra en tu corazón. Hay cristianos que no conocen lo básico de la escritura. Usted va en Hebreos 6 y está el autor de Hebreos, que yo creo que fue Pablo, bien claro, porque él dijo yo y mis cadenas. Y Pablo dijo bien claro, Timoteo ya he sido libre. Yo particularmente creo que fue Pablo, que tenía un conocimiento del Antiguo Testamento tremendo, porque Hebreos presenta a Cristo como el nuevo pacto, la nueva alianza. Bueno, es mi punto de vista. El autor de Hebreos dice bien claro, de aquellos inmaduros que todavía no han probado las cosas profundas de la fe, que no conocen las cosas profundas de la fe, que son niños espirituales. Pedro dice que todavía tienen que tomar leche y no comer comida sólida. Entonces es necesario usted, en primer lugar, dice bien claro, tener que la palabra de Cristo, la Biblia dice que la palabra de Cristo, Salmo 138:2 dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La palabra logos es la palabra escrita. La rema es la palabra revelada. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra griega energes, de energía, enérgico, cafeína, energía. Lo contrario de argos, que es débil, flaco, sin fuerza, sin poder. Un cristiano que no lee la palabra es un cristiano débil, flaco, sin poder, sin autoridad. Es una presa fácil al diablo.
Ponga esa palabra en su corazón. Va a llegar un momento en su vida. Porque cuando usted se convierte, usted y yo, Dios nos da algunos meses de luna de miel. Todo nos sale bien. Oh, el nuevo convertido, el primero a llegar al culto, el hora, el ayuno, el gran almas, el limpia la iglesia, el limpia los baños. Entonces, después de unos meses, Dios empieza a apretar las tuercas despacito, 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 despacito. Entonces le va madurando, le va madurando. Cuando llega el trabajo un día, un compañero no quiere oír de evangelio, entonces él dice, oh, que no va a querer oír de evangelio. Y Dios te va madurando, 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 hasta tú llegar a donde Dios quiere. Hasta Dios usarte, hasta Dios ponerte delante de principados y potestades, hasta que Dios te use, va a llevar años Dios trabajando en tu corazón. Es lo que yo digo a esos predicadores de hoy. Ya quieren estar en el spotlight, quieren estar ya en la luz, quieren estar ya arriba, oh, en boxeo con las luces, oh my friend, allá en Las Vegas, oh my goodness. Y no tiene ni 2, 3 años de ministerio. Cuando Catherine era chiquita y junior, aquel tiempo no existía microwave. Entonces calentaba la leche en la estufa, el fogón. Se demoraba 2, 3 minutos. Pero hoy, hermano, mira, microwave, 1 minuto está listo. El otro día un muchachito terminó la escuela bíblica y fue a hacer su primera campaña y puso un cartel enorme, evangelista internacional. Yo me fui a él y dije, hijo, ¿dónde es que tú predicaste para poner evangelista internacional? Porque ese título, hombre, es pesado. Usted tiene que haber ido por lo menos a unos 40 países, sin decir dar una, dos o tres o cuatro, cinco vueltas alrededor del mundo. Internacional. Ah, no, dijo, un sábado por la mañana manejé el Freeway 5 Sur, pasé al lado de Tijuana, prediqué en México y regresé. No me digas. Evangelista internacional. ¿Sabe lo que yo, cómo yo llamo a esos ministerios? Microwave ministries. Un minuto, quiere estar listo. Quieren aplausos, quieren reconocimiento, pero no tienen nada. No tienen madurez, no tienen nada. Son huecos, vacío. Es como un balón, está lleno de aire. Viene el diablo con alfiler, ¡pum! Y lo pincha. Ellos solo pueden ministrar aquí, porque si ellos salen de aquí, el diablo los mata. ¿Por qué no van los predicadores del dinero, de la fe y la prosperidad? ¿Por qué no van a India? ¿Por qué no van a África? ¿Por qué no van a lugares donde no se acepta su palabra, donde se muere por Cristo? Países islámicos, países árabes, países hindúes. ¿Por qué no van allá? Si hay algo equivocado en tu doctrina, entonces porque hay algo equivocado en ti. Porque esta Biblia se puede predicar en cualquier parte del mundo. Entonces hay algo equivocado con tu doctrina. La palabra de Cristo. Usted tiene que estar cimentado en Cristo. George Miller del orfelinato de Bristol leyó la Biblia 100 veces. Un pastor japonés, el otro día supimos, leyó la Biblia 96 veces. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia de capa a capa? Sé sincero, ¿eh? No te voy a pedir que levante la mano. Hermano, la gente no conoce el nombre de los 12 apóstoles de Jesús. No conoce los 10 mandamientos. Por el amor de Dios, las parábolas de Jesús, las cosas más de niños en la escuela dominical que se aprende. La gente no sabe. Es como los muchachos ahora de high school que se gradúan y no saben leer ni su propio diploma porque no saben ni leer. Entonces Dios necesita de una iglesia madura, una iglesia tremenda. Si yo fuera pastor de una iglesia, oh my God, en mi púlpito, si alguien yo invitara para predicar en mi púlpito, en mi iglesia, porque cuando el pastor cede tu púlpito, él está cediendo la autoridad que es de él al predicador invitado. Yo tendría que saber muy bien de dónde viene el predicador, quién él es, su doctrina, su trayectoria, los años que tiene en ministerio. Porque usted da el púlpito hoy en día a cualquier persona y te arrasa en la iglesia. Un estudiante una vez estaba yendo a su universidad y estaba un muchacho junto con él en el cuarto y le estaba preparando una maleta. Y él dejó un lugarcito al lado de la maleta. Y su amigo le preguntó, ¿qué vas a poner ahí en el lugarcito ese de la maleta? Él dijo, ahí voy a poner un espejo, un martillo, una espada, una linterna y una brújula.
Y su amigo le dijo, pero eso es imposible, ¿cómo ahí va a caber un espejo, un martillo, una espada, una linterna, una bruja? Le dijo, ¿cómo no? Ahí voy a poner la Biblia. La Biblia es el espejo que me deja ver mis pecados. Es un martillo que rompe el poder del diablo. Es una espada que corta el poder del pecado. Es una linterna que me hace mirar hacia adelante. Y es una brújula que guía mis pasos. Ahí voy a poner la palabra de Dios. La palabra de Dios es el arma más poderosa que Dios ha puesto en la mano de una persona humana como tú y como yo. ¿Usted cree que hay poder en los cohetes y bombas y misiles y Francia y Rusia y China y Estados Unidos? Oh my God. Vaya al Salmo 33 que dice: Jehová creó los cielos y la tierra con el soplo y el aliento de su boca. La palabra de Dios, la palabra, palabra de Dios está aquí. El aliento de Dios está aquí. Cuando tú subes en el púlpito y tú hablas la palabra, ella rompe el poder del pecado, ella rompe el poder del diablo, ella sana la enfermedad que es Cristo, ella derrota a tus enemigos. Cuando usted habla la palabra de Dios, la palabra tiene poder. Por eso Pablo decía bien claro en 1 Corintios 2, cuando vine a vosotros, no vine con palabras de sabiduría y ni hablar de mí mismo, vine hablando con toda debilidad, hablando la palabra para que vuestra fe no estuviera sostenida en cosas de hombres. Usted tiene que sostenerse y estar basado en la palabra. Segundo, dice que more en abundancia, more. Conozca, Salmo 149:6 dice: exalten a Dios en sus gargantas y tengan la espada de dos filos en sus manos. Cuando usted abre la Biblia, el diablo te observa. Cuando usted empieza a leer, él empieza a caminar de un lado para el otro. Cuando usted empieza a creer en la Biblia, creerla, el sector nervioso, su presión sube. Y cuando usted empieza a creer en la palabra y hablar y confesar la palabra y predicar la palabra, él sale corriendo. Él no puede con la palabra de Dios, no puede. Es la palabra. Cuando usted compra un electrodoméstico, una cámara, un iPhone, no viene la guía de instrucciones, el manual, pues. Hay gente que no ha querido leer ni el Quick Installation, que viene dos o tres puntitos en vez de leer todo el manual, el Quick Installation. La gente ni lo quiere leer eso. Va directo a la luz. ¡Pum! Y enchufla y lo quema. Ese es el manual de instrucción para tu vida. Si usted no conoce este libro, el diablo te va a llevar al infierno. El diablo odia este libro. Y el diablo ha puesto en la cabeza de la gente que no lea el libro de Apocalipsis, que es muy difícil, que es un libro muy difícil, que es literal, que no es literal y que es alegórico, porque el diablo no quiere que tú lo leas, porque este libro habla de su fin y de su derrota. En cuanto a Apocalipsis 1 dice bien claro: bienaventurados los que leen las profecías de este libro y los que guardan las palabras de este libro. Usted tiene que leer, estudiar. El diablo no quiere que tú leas, porque aquí habla de su derrota. Apocalipsis 21:10 está escrito bien claro: y Dios tomó al diablo, lo echó en el lago de fuego, donde ya estaba el falso profeta y el anticristo. El diablo no quiere que tú lo leas, porque este libro habla de su derrota. Ponga esa palabra en su corazón. Dios está buscando una iglesia madura, 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 madura. De nada vale gritar, saltar, alabar y canción y esto, y venir y dar tu ofrenda y no madurar. Todos padres quieren que sus hijos maduren, crezcan y maduren y estudien y crezcan y se casen y traigan a los nietos, porque eso es la vida. Usted no necesita orar por un niño cuando nace para que él crezca, él va a crecer naturalmente. Pero espiritualmente es diferente. Usted solo crece si usted aplica tu vida. Si usted no aplica tu vida, si usted no está decidido a hacer tu parte, usted no va a crecer. Usted no va a lo que es conocer a Dios. Porque la gente quiere hoy todo regalado, todo fácil, todo regalado. Por el amor de Dios, en el pasado no había librerías cristianas, no había libros, no había bibliotecas, no había nada. Pero hoy
Un predicador solo no hace un mensaje si es haragán y si no quiere. Se puede comprar un CD-ROM que tiene 40 libros de teología pastoral, 40 libros de misiones. El predicador que es un predicador sabio, un predicador diligente, él busca ilustraciones, él hace un sermón tremendo, él va, él busca, él hace un research, un estudio. ¿Cómo usted cree que se escribe los libros? Se escribe los libros investigando en la internet de día y de noche, haciendo apuntes, buscando ilustraciones, el subtítulo. ¿Usted cree que un libro sale porque salió? Hay que hacer nuestra parte. Y si usted no está dispuesto a creer y hacer tu parte, a estudiar y a dedicar tu vida en la palabra, el diablo te va a derrumbar. ¿Por qué el diablo ha derrumbado pastores y ministros y evangelistas sin hablar de la iglesia? Porque en la hora de la prueba y de la tentación, y en la hora que el diablo viene, usted tiene que tener la palabra en la punta de la lengua. Jesús lo vio el diablo de lejos en Juan 12 y dijo: allá viene Satán. Pero él ya está juzgado y condenado. La palabra griega es iris. Esa palabra quiere decir: allá viene el diablo, pero yo no tengo nada de él en mí. Yo no tengo nada de su naturaleza en mí. Él es tinieblas, yo soy luz. Él es el infierno, yo soy el cielo. Él es la enfermedad, yo soy la sanidad. Yo no tengo nada de él en mí. Tienes que poner esa palabra en tu corazón. Es la palabra que nos purifica. Como el joven hará puro su camino, dice Salmo 119. Según tu palabra. La palabra. ¿Sabe cómo nosotros enseñamos a Catherine Jr. la palabra? Ah, hermano. Catherine Jr. aprendió la palabra de Dios jugando en el piso. Parece que los estoy viendo, los tesoritos de mi vida. Junior con su pijamita azul y Catherine con su pijamita pink. Un hermano me regaló una cajita que se llamaba Bible Trivia. 3,000 y tantas preguntas de adultos y de niños. Entonces nos sentábamos en el piso y ellos sacaban una tarjetita. Como no sabían leer, entonces nada más les decía: ¿quieres esta pregunta, esta o esta? No sabían ni los números, ni uno, dos, ni tres. Entonces, esa mamá, decía Catherine. Ok, tú vas a preguntar a papi. ¿Cómo se llamaba la mamá de Jesús? Entonces Catherine decía: papi, ¿cómo se llamaba la mamá de Jesús? A ver, Esther. Y decía: no, no. Débora, no. Ana, no. Papi no sabe. A ver, Catherine, si tú sabes. Y Dama le decía: dile que María. María, María. Catherine sabe la palabra. María, yes. Un aplauso a Catherine. Y Junior le aplaudía a Catherine. Ahora Junior. Y él sacaba una pregunta. Sacaba una pregunta. En el piso. Nosotros teníamos un cultito todos los días con Catherine y Junior de 20 a 25 minutos. Aquel tiempo, yo sé que usted no es de ese tiempo, pero aquel tiempo las cámaras de video eran aquellas cámaras grandes así, de VHS. Nosotros escondíamos en el medio de las flores de Damaris. Ahora tenemos los videos. Esta Navidad pasada, Junior vino porque estaba en una corte en Michigan, está en la corte, ahora va para Washington D.C. trabajando para el gobierno, en la corte federal. Vino y pusieron sus videos cuando eran niños. Hermano, los dos se portaban en un cultito, aprendían la Biblia como usted no tiene idea. Y está uno que estoy grabando y dice: Junior chiquitito, ya papi, para de hablar, presta atención, ya para de hablar, ya va a empezar el cultito, papi, ya pare. Tenemos para ellos pasar a sus hijos, que van a ser mis nietos el día de mañana. ¿Cuál es el mayor tesoro que podemos dar a nuestros hijos? Está aquí. Por eso yo voy a regalar lo que yo dije ayer, mi primera Biblia, a mi primer nietecito. Ponga esa palabra en su corazón. Este es el mayor tesoro que usted puede pasar a tus hijos. Usted puede pasar casas, propiedades, dinero, finanzas. Todo esto es de aquí. Si usted quiere pasar algo espiritual a tus hijos, pásales el conocimiento de la palabra. Pásales el conocimiento espiritual de la palabra. Pase lo que es el poder de la palabra, la unción de la palabra, la autoridad de la palabra. En California hay una cadena de pollos mexicanos que se llama Pollo Loco. Yo no sé si usted ya ha escuchado. Entonces Damaris le hizo una pregunta a Kate cuando era chiquitita. Kate, ¿qué traía los cuervos a Elías para comer? Y Kate estaba ahí pensaba, dijo: los cuervos traían a Elías Pollo Loco. Hermano, nosotros tenemos videos, hermanos, que usted no tiene idea.
¿De qué vale tú al ganar el mundo y perder tus hijos? Tu primera responsabilidad es tu casa. Tu primera responsabilidad son tus hijos. ¿Pero qué el diablo ha creado hoy? Todo tipo de juguetes. Y juguetes. Y juguetes. Y Nintendo. Y juguetes. Y ahora lo más moderno. Las madres le regalan a sus hijos un celularcito de juguetico a los niños de dibujo. Para no tener responsabilidad de enseñar a los niños y mantenerlos entretenidos, le regalan un celular. Y los niños se quedan hipnotizados por los dibujitos que están ahí. Se terminó la comunión de familia, de padre hablar con sus hijos. Todo ahora es el celular, todo ahora es electrónico, todo ahora es una tableta. Oiga la experiencia de un veterano. Siente con tus hijos en el piso. Enseñe la palabra de Dios uno a uno. Abra la escritura. Desarrolle en ellos amor por la palabra de Dios. Tenga tiempo con tus hijos, porque si tú no tienes tiempo con tus hijos, sus amigos de la escuela lo van a tener y lo van a enseñar torcido. Tercero, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. ¿En qué? En la palabra. Mateo 22, 29 dice: entonces respondió Jesús y dijo a los escribas y fariseos: erráis, porque no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. Erráis. Dios llama a la iglesia a usted permanecer en la palabra. Sí, usted ha tenido problemas, sí, usted ha tenido lucha, usted ha tenido tribulación, usted tuvo un desajuste, sí, se levantaron gente rebelde, sí, usted tuvo un impacto, pero yo te digo a ti, my friend, permanezca en la palabra, si no el diablo va a hacer lo mismo contigo. Permanezca en la palabra, permanezca en la obediencia a tus pastores, permanezca en lo que es la sencillez de la escritura, permanezca en lo que es en la palabra. Si usted no permanece en la palabra, Jesús dijo bien claro a los judíos que habían creído en él en Juan 8: si vosotros permaneceres en mí, no dijo, seréis realmente mis discípulos. Juan 15: si mis palabras permanecéis en vosotros y vosotros permanecéis en mí, llevaréis fruto. Juan 15 habla cuatro frutos: para que lleves fruto, más fruto, mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Aquí están los niveles del cristiano: para que tengas fruto, más fruto, mucho fruto, y que vuestro fruto permanezca. Aquí ya es una madurez tremenda. Permanecer en la palabra, no ser llevado, como dice Santiago 1, a todo tipo de ola y de doctrina. La persona cree una cosa hoy, cree otra cosa mañana. Viene un predicador hoy, cree una cosa, viene otro mañana. No, usted tiene que tener madurez. Usted tiene que tener base. Eso es lo que yo creo. Es lo que yo creo, es lo que yo confieso, es lo que yo amo, es lo que yo vivo, es lo que yo camino y lo que yo he sido enseñado. Es la palabra. La palabra tiene poder. Y cuarto lugar y último lugar, en toda sabiduría. Una cosa es inteligencia, otra cosa es sabiduría. La inteligencia, Dios creó nuestros hijos inteligentes y los tuyos. La inteligencia es una cosa, la sabiduría solo Dios te la puede dar. Si usted es inteligente y sabio, usted es una bomba. Inteligente y sabio. La Biblia dice bien claro en 2 Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios que aprobado. Porque hay aquellos reprobados. Aprobado como obrero, como cristiano, que no tiene de qué avergonzarse, de que maneja bien el uso de la palabra. Para Dios madurar a usted, Él va a usar una serie de circunstancias. Y usted tiene que estar listo y abierto para todo lo que Dios le hablar. En la vida usted va a tener pruebas. En la vida usted va a tener disgustos. David tuvo a Absalón. Jesús tuvo a Judas. Pablo tuvo a Demas. Usted va a tener alguien que le va a traicionar y le va a hacer daño. Por eso usted tiene que estar basado en la palabra, para que cuando venga el trancazo y el golpe, usted está basado en la palabra. A Jesús lo vendieron, lo traicionaron. Judas lo vendió a los escribas con 30 monedas de plata. Pedro lo negó. Los discípulos salieron huyendo. Él se quedó solo.
Ponga esa palabra en su corazón. Hay momentos en tu vida, como dice Chuck Swindoll, hay momentos en tu vida de tantas pruebas que lo único que tú vas a tener es la promesa de la palabra. David Livingstone, el gran misionero en África, unos pioneros. Los leones lo habían mordido, él tuvo malaria, él perdió su esposa, él perdió su hijo. Oh my God, usted va a leer la historia de David Livingstone, está en el libro Testifica. En un momento de su prueba, Pastor Sandoval, más difícil de su vida, cuando él estaba a punto de desistir, él leyó Mateo 28 y Jesús dijo: he aquí, estoy con vosotros hasta el final del mundo. Y él escribió al lado de la Biblia: palabra de un caballero, palabra de honor, Jesús nunca me va a dejar. Cuando David Livingstone murió, porque murió de rodillas, la reina de Inglaterra, porque él ya era famoso, pidió el cuerpo. Los africanos lo abrieron su pecho, le sacaron su corazón, lo mandaron el cuerpo para Inglaterra, la reina, y le dijeron: el cuerpo usted puede tener, pero su corazón lo vamos a enterrar aquí en África, porque su corazón no es inglés, su corazón es africano. A punto de él desistir, y como él murió con su Nuevo Testamento en la mano, abierto en Mateo 28, palabra de un caballero: he aquí, no te dejaré, estaré contigo hasta el fin del mundo. Alabado sea su nombre. En pruebas, en luchas, en tribulaciones, en dolor, en enfermedades, en traiciones, en gente que te acusa, en ataques del diablo, en mentiras, en difamaciones, he aquí, estoy contigo, no te dejaré y no te desampararé, he aquí, estoy contigo. Así Dios habló a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios habló a Moisés, habló a Josué, habló a los jueces, habló a Samuel, habló a David, los reyes buenos de Israel y de Judá, habló a los profetas mayores y menores. Jesús le dijo a los discípulos: estoy con ustedes, yo soy, no temáis, yo soy. Habló a la iglesia primitiva: he aquí, el Señor dice a la iglesia central: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Yo no te dejaré, no te desampararé. He aquí, estoy contigo en el medio de tu dolor, en el medio de tu fracaso, en el medio de los que te han traicionado, en el medio de los que te han abandonado. He aquí, yo, el Señor, estoy contigo hasta el fin. Es alabado sea su nombre. Ponga esa palabra en su corazón, my friend. Lo único que te va a permanecer, hacer permanecer en momentos de crisis en tu vida tremendo, es esta palabra que está aquí. David dijo bien claro en Salmo 119: en tu palabra he puesto mi confianza. Jesús dijo en Juan 17: tu palabra es la verdad. Termino con eso. Una vez un ministro pasó todo el día mirando béisbol. Brasil no tiene béisbol, así que no fue en Brasil, no fui yo. Y su esposa le vino a él y le dijo: viejo, yo no te he visto tú orar ni preparar un sermón y hay culto a la noche. Y dijo el hombre: ah, yo predico cualquier cosa, cualquier palabra que yo doy, pues la gente ni va a notar. Y dijo la esposa: es tu responsabilidad alimentar el pueblo, es tu responsabilidad orar y buscar en la palabra. Ah, yo predico cualquier palabra. Llegó la noche, llegó el culto, empezaron la alabanza. Dios tomó a una hermana. La hermana vino hablando lenguas, y dio vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y subió arriba de la plataforma y se puso delante del pastor.
Y cuando se puso delante del pastor, le dio un trancazo. No sé cómo usted llama en su país, un trancazo, una galleta, un trancazo. En la boca, con una fuerza tremenda que le sacó sangre de la boca. Y hoy, como está todo, que asalto, que te mata en la iglesia, ya corrieron los diáconos, pasó que la hermana le iba a matar. Y la hermana se para delante de ellos y dijo: ustedes apártense. Así dice el Señor: tú no juegues conmigo. Mi palabra no es cualquier cosa. Yo solo no te mato porque yo tengo misericordia de ti. Mi palabra no es cualquier cosa. Cualquier cosa eres tú, no mi palabra. Tú respétame. Tú respeta mi palabra. Mi palabra no es cualquier cosa. Cualquier cosa eres tú. Mira, hermano, me para los pelos, hermano. No tome las cosas de Dios de la ligera. No juegues con Dios. La gente se va al infierno teniendo la Biblia al dispor, en cualquier librería, en cualquier bookstore. La gente puede entrar y leer el manual de la vida, pero no lo quieren. Prefieren leer Harry Potter, donde enseña a tus hijos de la brujería, de la hechicería, y enseña cómo ser satanista. La gente no quiere a Dios. Predicadores predican de día y de noche la palabra, y predica y exhorta y ama y predica, y la gente los critica y los hace daño, y le echan flechas y le echan lanzas, y Dios te dice: siga predicando, aunque no lo recibe, como Dios dijo a Ezequiel: no van a recibir tu palabra porque estás en el medio de pueblo rebelde, pero tú háblales mi palabra. Así dice el Señor Dios de Israel a los cautivos de Judá: háblales mi palabra, hables mi palabra. Pongámonos de pie en esta tarde, por favor. Voltaire, el gran filósofo francés, en su orgullo y en su arrogancia y en su prepotencia, Voltaire dijo: cuando se cumpla 100 años después que yo me muera, no habrá Dios, ni cristianismo y ni Biblia. Qué prepotencia, oye. Voltaire, el gran filósofo francés y rebelde, existencialista, ateo, se burlaba de Dios. Dijo: después de mi muerte, cuando se cumpla 100 años después que yo haya muerto, no habrá Dios, cristianismo y ni Biblia. ¡Qué bárbaro! Cuando se cumplió 100 años de la muerte de Voltaire, o sea, 100 años que ya estaba allá abajo ya, la imprenta bíblica de Francia tomó la imprenta de su casa, que le hacía folletos de existencialismo, de ateísmo contra Dios, y la imprenta bíblica de Francia empezó a imprimir 1 millón de Nuevos Testamentos. ¿Quién se ha burlado de Dios? ¿Y quién le puede desafiar? Como Dios le dijo a Job: ¿quién tiene un brazo como el mío? ¿Quién puede desafiarme y salir ileso? Solo un loco. No habrá Dios, ni cristianismo y ni Biblia. ¿Cómo no? Los tres permanecen y permanecerán siempre, porque hay un libro que dice bien claro, y en el juicio final está en Apocalipsis 20, y fueron abiertos los libros, plural, libros. Por lo menos entendemos que hay por lo menos dos. Jesús dijo: mi palabra estará allá en el último día, la Biblia estará allá. ¿Qué otro libro se abrió? El libro de la vida. ¿Qué otros libros pueden abrirse ahí? El libro de la conciencia, de las obras. Puede abrirse un montón de libros, pero por lo menos va a haber dos libros: el de la vida, cuyos nombres no fueron encontrados en el libro de la vida, fuera al lago del fuego. Y Jesús dijo: mi palabra estará en el último día. Mis libritos no van a estar allá, hermano, te lo aseguro. Mis libritos no lo van a estar allá. Pero esta palabra que Lenin la quiso eliminar, esta palabra que Stalin la quiso eliminar, Brezhnev, Fidel Castro, esta palabra que está aquí, que los enemigos del Señor han querido eliminar,
todavía está viva, poderosa y extraordinaria. Es la palabra de Dios, indestructible. Dios es indestructible, inquebrable, imbatible. Alabado sea su nombre. Nosotros estamos con el mejor. Alabado sea su nombre. Denle un aplauso al Señor Jesucristo de veras. Denle un aplauso de veras. Ame esta palabra, viva esta palabra. Cristianos en países comunistas han dado su vida por la Biblia. Países musulmanes han dado su vida por la Biblia. Yo, cuando era jovencito, que ya hace mucho, en el año 85, fui a todos los países detrás de la cortina de hierro: Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia y la ex Unión Soviética. La gente llevaba versículos de la Biblia, los cristianos escondidos en la manga de la camisa. Llegaban a la frontera de una provincia, de una ciudad: cámbiame por uno de Mateo, yo te doy uno de Lucas. Ok, dame uno de Juan, yo te doy uno de Marcos. Dame uno de Isaías, yo te doy uno de Jeremías. La gente daba su vida. Si has encontrado un cristiano en Corea del Norte con el gordito ese que está allá con el Nuevo Testamento, lo manda a fusilar. Y nosotros tenemos la Biblia del joven, la Biblia de la dama, la Biblia de las Américas, el King James, el NIV, the New IV, la Biblia del adolescente, la Biblia de los niños. Hay todo tipo de Biblia. El problema es que no se lee. Y hoy Dios llama a la iglesia a hacer un pacto y una alianza. Porque si esa iglesia hubiera sido completamente madura, completamente en la palabra, todos, no se hubiera revelado un montón de gente que no tiene sexo y cabeza, y no lo hubiera causado el problemazo que causaron aquí, porque eran gente que no conocían a Dios. Gente que no conoce a Dios, gente que no tiene madurez, gente que no tiene base, son presa fácil de los falsos maestros, falsos predicadores y los que se quieren nombrar a sí mismos pastores. ¿Quién te llamó a ser pastor? Es Dios que te llama, es Dios que te capacita, es Dios que te envía, es Dios que te suple y es Dios que te respalda. Dios ha llamado a los pastores. Sandoval, viene cualquier hijo del diablo para hacer daño a la obra de Dios, porque hacer daño es más fácil do que construir. Se lleva una vida entera, 20 años trabajando, orando, ayunando, construyendo, y viene un endemoniado, hijo de Satanás, para hacer daño a la obra de Dios. Y la gente ignorante, la gente sin Cristo, la gente analfabeta espiritualmente, le da oído a esta gente porque no están basados en la palabra. Esta tarde, en el nombre de Jesús, si tú no afirmas tu vida y la de tus hijos en la palabra, el diablo te va a dar un tumbazo que usted no se va a recuperar. Si esta tarde hay gente aquí, yo sé que el mensaje ha sido la iglesia, ha sido el pueblo, pero si usted no tiene a Cristo y usted ha sido invitado por alguien, y si usted le gustaría reconciliar y entregar tu corazón a Jesús, tienes que arrepentir, confesar y creer en Él. Él quitará tu vacío, tu angustia, tu soledad y tu culpa, y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Si hay alguien que le gustaría recibir a Jesús, levante su mano derecha y yo voy a orar por usted. Yo sé que la mayoría somos cristianos. Vamos a orar por usted. El primer día Dios nos habló de permanecer en su presencia. Ayer Dios nos habló en permanecer ganando almas. Hoy Dios nos habla de permanecer en la palabra. Si usted pone en práctica las tres veces que Dios te habló, usted será un cristiano extraordinario. Extraordinario. Mira, viene una chiquita. Ore con ella. Pastora Silvia, a ver, ayúdame aquí con la niñita. Qué linda. Venga, Pastor Sandoval. Venga, los pastores González. Los pastores que conocimos hoy, por favor. Venga también ahí en el House of Pancakes. Ayúdame aquí, por favor. Vamos a orar. Qué linda la muchachita. Mira, she's so cute. Viene yo con sus lagrimitas. Dios te bendiga, mi hijita. ¿Cuántos años tienes?
11 añitos. No, hombre, eso puede ser mi nieta, hombre. 11 añitos. Que Dios te bendiga. ¿Viene a entregar tu corazón a Jesús? Qué lindo, hermano. Ve, entregar su corazón a Jesús. Ore por ella, pastora. Ore por ella, ore por ella. Venga, pastor, sube aquí conmigo. Venga, pastor Sandoval, los pastores González. Venga, algún otro pastor, algún otro ministro que está aquí, por favor, que no conozco sus nombres. Vengan, ayúdame, venga, ayúdame, ayúdame. Venga. Vamos a orar, vamos a orar. Oiga la palabra de Dios esta tarde. La razón de tanta gente confundida en el cristianismo hoy. La razón que la gente no sabe lo que creer. La razón que hoy la gente nos escribe tantos emails. Pasa a los pastores, pasa al pastor Juan Carlos, su esposa. Pasa a los pastores aquí conmigo, por favor, ayúdame. La razón que la gente está tan confundida, ¿sabe lo que es? La gente no lee. Y para hablar, hermano, mira, no se vaya a ofender, hermano, para hablar bien el español, los hispanos no les gusta leer. No le gusta leer, hermanos. Y si usted no le gusta leer, no le gusta estudiar, y si usted no lee ni la Biblia, ¿cómo usted va a leer un libro? Por eso el diablo está acabando, acabando con lo que es la madurez de la gente y de la iglesia, porque la iglesia no tiene madurez, la iglesia no tiene la palabra, y son llevados a todo tipo de doctrina. Porque la iglesia no tiene más doctrina, no tiene base, no sabe más lo que creer. Así como tú hiciste un pacto con Dios el viernes de permanecer en su presencia, en el lugar de la oración, del ayuno, de la comunión con Dios. Ayer usted hizo un pacto de ganar almas, de salir a las calles, a ganar a tus familiares, tu vecindario, tu barrio. Hoy Dios te llama para que tú hagas un pacto y que vuelvas a su palabra. Que vuelvas a amar su palabra. Vuelvas a leer su palabra. Hermano, mira, te voy a dar un consejo. Lea la Biblia 3 capítulos al día. Que no es nada. Te va a llevar 10 minutos o 15, dependiendo del tamaño del capítulo. O el Salmo 119, que es el más largo, tiene 176 versículos. Pues te va a llevar unos 15, 20, 25 minutos para leerlo. Pero si usted lee 3 capítulos al día, usted va a leer la Biblia un año. Un año entero. 3. Si usted lee 4 capítulos, usted va a leer una vez la Biblia y 3/4. ¿Sabe lo que es eso? Mira, hermanos. Priscila estudió medicina. Joshua, mi hijo, estudió economía y abogacía. ¿Sabe cómo se entrenan los abogados? A que piensen rápido delante del juez. Pues claro, pues el abogado está defendiendo o está acusando, ¿cierto? Ok. Yo no tengo que tener metido en la cabeza qué le estudió. Ciencias políticas. ¿Qué le estudió? La constitución. Él tiene que tener metido en la cabeza dos artículos. Artículo tal, la ley tal, dice eso, señor juez, dice eso. ¿Qué Priscila estudió? Las medicinas, los nombres de las medicinas. Tiene eso automáticamente. Esa es la medicina que se aplica. Esa es la medicina. Hay momentos que no da tiempo para tú ir a abrir tu manual de que tú aprendiste, a ver dónde es que está esta enfermedad, cuál es la medicina. Pues se va a morir el paciente, hombre. ¿Cómo un abogado se va a poner delante de un juez que tiene algunos minutos para hablar? A ver, dice el artículo, a ver cuál es de verdad, señor juez. El artículo es, no, hombre. Usted tiene que tener la Biblia en la punta de la lengua. Cuando el diablo te ataca, tú dices, en el nombre de Jesús está escrito. Tú estás vencido y tú estás derrotado por el poder del nombre de Jesús. Y la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le da el capítulo y el versículo y el libro. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Usted verá que el diablo tiene horror de la palabra. Venga, pastores, suban aquí, por favor, venga. En esta tarde, en el nombre de Jesús, ponga esa palabra en su corazón. Este hombre fue a jugar con Dios. Ah, yo predico cualquier cosa. Oh, no, yo vengo de California y yo predico cualquier cosa. No, ¿cómo no? ¿Qué cualquier cosa?
Tú no te preparas, tú no oras, tú no ayunas. Yo perdí cualquier cosa. Ay, ya he ido tantas veces. Ya, come on. No, las cosas de Dios no es un juego de soccer. Y Dios le dijo bien claro: tú no juegues conmigo. Mi palabra no es cualquier cosa. Cualquier cosa eres tú. En esta tarde, en el nombre de Jesús, si llegara un día de usted ser engañado y juntarse con los rebeldes, con Corea, Datán y Abirán, o un día que te engañe el mormonismo o los testigos de Jehová o los musulmanes o cualquier secta, usted no va a decir nunca que Dios no te habló. Si usted pierde su alma, usted no podrá decir delante de Dios nunca que Dios no te dio una oportunidad, porque la Biblia está abierta para ti de día y de noche. Y si usted quiere hacer un pacto y una alianza en esta tarde, porque el poder ya tenemos, hermano, ¿para qué hacer una invitación para que usted sea lleno del Espíritu Santo si usted ya está lleno del Espíritu Santo? El problema es qué hacer con el Espíritu Santo. Yo, que vamos a orar y que hablar en lenguas y ay, show. No. Es mejor ser maduro do que un momento de emoción. Es mejor la madurez. Mira, aquí le va una. Aquí le va una, rápido. Ya vamos a terminar. Ya sé que estás mirando el reloj y lo mira y lo mira. Ya, hombre, ya. Una hermana en Brasil de las Asambleas de Dios fue a hacer un examen de mamografía de sus senos. Le vino una carta 2 semanas después que tenía cáncer en uno de los senos. Ella tomó la carta tranquila y tenía la copia del examen, el film de la copia. Subió en su cuarto, puso el examen de un lado y abrió la Biblia en 53 del otro lado. Y ella oró y dijo al Señor: yo voy a orar, yo voy a ayunar. Aquí este examen dice que yo tengo cáncer y que yo estoy enfermo. Tu palabra dice que yo estoy sanado. Uno de ustedes dos está mintiendo. O este examen es la verdad y tu palabra mentira, o este examen es mentira y tu palabra es verdad. Porque los dos no pueden ser verdad y mentira al mismo tiempo. Ella oró, regresó al médico después de 1 mes, le hicieron un nuevo mamograma y llegó la carta después de 2 semanas: señora, usted no tiene absolutamente nada, usted está sanada. Es el poder de la palabra. Es el poder de la palabra, hermana. Poder de la palabra. Es creer en la palabra. ¿Usted cree o usted no cree? En el nombre de Jesús. Es tiempo de volver a honrar a Dios de lo que Él dijo. Cuando tú no crees a Dios, tú le estás llamando a Él de mentiroso, porque Él dice que Él puede hacer y está escrito, y nosotros no creemos. En esta tarde, en el nombre de Jesús, si tú quieres venir conmigo y decir: Señor, dame un deseo por tu palabra, un deseo de leer, dame un plan. Ve a la internet, hermano, y la internet está lleno de planes para leer la Biblia en 1 año. Usted empieza con esos capítulos, esos versículos. Usted va a la internet y te da un plan del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Venga, sal de su lugar. Venga a hacer este pacto, no delante de mí, delante de Dios. Venga a decir: Señor, yo he abandonado las escrituras, yo he abandonado la palabra, yo no la he leído, yo no la he estudiado, yo no la he enseñado a mis hijos. Yo hoy me reconcilio contigo. Yo hoy, en el nombre de Jesús, te pido perdón porque he perdido tiempo. Al invés de estar viviendo en tu palabra, le he dado cosas a la mundanalidad y le he dado oído a otras cosas, al invés de dar oído a tu palabra. Venga, hermano, venga, acérquese más para otros hermanos que vienen allá. Venga, hermano, venga, venga. El mensaje es para todos, hermano. Yo también me paso aquí. La palabra para mí, no vaya a creer. La palabra cuarta para allá y cuarta para acá también. La palabra es espada de 2 filos, cuarta para allá y cuarta para acá. Levanta tus manos. Ven a decir al Señor en esta tarde: yo he abandonado las escrituras, Señor. Yo quiero volver a tu palabra. Yo quiero volver a conocer tu palabra.
Yo quiero volver a las Escrituras. Quiero volver a amar tu palabra. Levanta tus manos para arriba. El primer librocito que yo escribí, el primero, fue el poder de la palabra de Dios, porque yo tengo dos pasiones en mi vida tremendo espiritualmente hablando: la palabra y misiones. El primer libro que escribí fue la palabra, y el segundo fue misiones, y de ahí vinieron todos los demás. La palabra, amar la palabra, vivir en la palabra, creer la palabra, llenarte, empaparte de la palabra. Levante tus manos. Vamos a orar, pastores. Vamos a orar, ministros. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu pueblo en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús para que tu pueblo se afirme en la palabra, para que tu pueblo se afirme, Señor, en las Escrituras, para que tu pueblo vuelva a amar tu palabra, para que tu pueblo vuelva, en el nombre de Jesús de Nazaret, a escudriñar la Escritura, para que tu pueblo, en el nombre de Jesús, vuelva, en el nombre tuyo, Señor, a conocer las Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra y por el poder de tu nombre, ahora dele deseo a tu iglesia, dele deseo a tu pueblo, dele deseo a tu pueblo a leer, a escudriñar, a creer en tu palabra y a conocer tu palabra, por el poder de tu nombre. Hermanos, diga conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo recibo tu palabra. Deme amor por las Escrituras, por la palabra. Abra mi entendimiento, dame sabiduría en el nombre de Jesús, dame madurez, dame poder, dame unción, dame autoridad a través de la Escritura, y en el nombre de Jesús yo hago este pacto, hago esta alianza, y yo me comprometo contigo de volver a la palabra en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Cristo. Quédate ahí, quédate ahí. Oiga lo que te voy a decir. Oiga. Cuando el centurión vino a Jesús, no soy digno que entres a mi casa. Yo digo: a ese ven y otro va a usted con la Escritura. Di la palabra y él será sanado. La palabra. El poder de la palabra. La palabra. Cristo es la palabra viviente. Cristo. Susana Wesley, la madre de John Wesley y de Charles Wesley, tuvo 18 hijos. Se murieron 8. Educó 10. No, se murieron 10 y educó 8. De los 8 salieron Charles Wesley y John Wesley, los más famosos. Ella daba una hora al día a cada hijo diferente durante todos los días de la semana para hablar con ellos y enseñar la Escritura. Cuando los hijos la veían a ella en la cocina, porque imagínate tú, 8 hijos, y ella ponía él, ¿cómo se dice cuando se cocina? El delantal, se ponía arriba de la cabeza así, los niños sabían que ella estaba orando y no la molestaba. Susana Wesley le daba los jueves por la noche a John Wesley, el que fundó el metodismo, y le daba una hora a cada hijo cada día durante la semana. Y John Wesley, ya de viejo, después que creó el metodismo, le escribió una carta a su mamá y le decía: como yo quisiera una hora contigo, mamá, a los jueves por la noche, cuando tú me enseñaste la palabra y me enseñaste a amar a Dios. Dame una hora de los jueves por la noche, mamá. Nosotros sentamos con Catherine Junior en el piso. Yo enseñé a mis hijos a amar la palabra y amar la Escritura. Y llevé a mis hijos conmigo a todos los continentes
para forjar en ellos un carácter misionero, fuera países pobres, países ricos, para forjar en ellos un carácter misionero. Porque una cosa es tú regresar de un viaje y decir a tu esposa y tus hijos: oh, fue tremendo, Dios salvó esto, Dios hizo esto, y sanidad, y salvación. Pero si tú llevas a tus hijos, ellos aprenden contigo. Imagina el impacto de tus hijos. El hijo mirar a su papá ministrando, va a querer ser como tú. En el nombre de Jesús, hermanos, permanezca en la palabra. No te sueltes de la palabra. Es la que te va a mantener hasta la vida eterna. La palabra. Levante tu mano para acá. El pastor Moisés y los pastores que están aquí, el pastor Silvio, los pastores van a orar por mí. Usted sabe que vamos a ir a Italia ahora. Usted ya sabe el principado de Italia, ¿verdad? La falsa religión. Y todavía más los satanistas que vamos a enfrentar. O sea, nosotros vamos a ir a un terreno minado. Por eso Dios te prepara toda una vida. Te prepara toda una vida para llevarte en un momento. Dios preparó a Elías 3 años y medio para llevarlo un día en el monte Carmelo para matar los profetas de Baal y de Aserá. Le preparó toda una vida, y en particular 3 años y medio para llevarlo un día arriba del monte Carmelo para matar los profetas de Baal y de Aserá. Dios lleva mucho tiempo trabajando en la vida de un hombre y de una mujer para un momento. Jesús demoró 30 años para empezar su ministerio, y duró 3 años y demoró 30 para Dios preparar. Levante tus manos para acá. Pastor Moisés, por favor, levante tus manos, cierre tus ojos. Moisés va a orar por mí. Los pastores que están aquí, vengan los pastores, usted va a orar por mí. Nosotros vamos a lugares difíciles, hermano. Esa campaña en Italia, no vaya a creer porque es de Europa, no. Nosotros hemos ido a países peligrosos en Asia y en África, pero ahí nosotros vamos a dar de cara con Satán. Pero hay victoria en Cristo. Hay victoria en la sangre de Jesús. Yo voy y yo regreso en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, pastor.